Hola, ¿cómo están? Soy Mari Tarker de Buenos Aires, Argentina. Y vengo a hacer un análisis reacción a America's Got Talent, donde está participando Gabriel Enrique. Él está en nuestro canal hace ya mucho tiempo, así que sin más, vamos allá a ver qué nos transmite. Vamos. Antes que empiece a cantar, qué presentación, por Dios, hermosa. Se ve divino, luces que parecen que lo enfocaran como láser. No son láser, son focos. Y parece que viniera del cielo. Empezó con una voz susurrada, como que nos está contando un cuentito. Eso se llama Breathy Voice, para contar una historia bastante, bastante íntima. Melisma, hermoso. Él usa muy bien la respiración diafragmática. Él usa mucho su respiración para poder inhalar y respirar y poder proyectar esa voz tan amorosa y tan poderosa que tiene, sobre todo en los melismas, cuando usa aire. Ahora dejó un poco el aire y ya está proyectando su voz. Hizo un falsete. Un falsete, pasa de voz media a voz de cabeza. Es una de sus habilidades, es maravilloso. Tiene la habilidad de pasar de voz media a voz de cabeza haciendo estos falsetes o flips, que a veces son cortitos, son flips, a veces son falsetes que son más largos, de una manera hermosa. Sabemos que él nació el 7 de enero del 96 en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Sigamos adelante. Está usando su voz media. Fíjense en el fondo, parece que cayeran estrellas. Él realmente es una estrella. Hace rato que es una estrella. Él es un tenor ligero que llega a tonos muy altos, a tonos de whistle tone, como María Carey. ¿Vieron cuando María Carey canta esos tonos que son como un hilo de voz? Bueno, él los hace con mucha facilidad. Oh. Un aplauso. Eso es belting, voz de pecho, poderosa. Esto es un control de tono perfecto, que es el poder, la capacidad de poder moverse ante las circunstancias en las notas adecuadas para poder cantar y realmente saber en qué nota ubicarse y hacerlo de una manera perfecta. Requiera mucho, mucha destreza vocal, ensayo y ejercitación. Pianísimo. Whistledown. Eso es whistledown. Se compara con un globo cuando, porque deja pasar un poquitito de aire. Es como si nosotros le dejáramos, infláramos un globo y dejáramos pasar un poquito de aire y ese sonido finito sale. Bueno, eso es lo que hace él con sus cuerdas vocales. Es muy difícil lo que hace Gabriel.
Es magnífico cómo se mueve con su articulación, con su palabra, con la pronunciación, mientras canta, con la articulación cuando canta, con la proyección y con el whistle tone. También se dice whistle voice. Esto es belting, voz de pecho. Wow, las luces. Whistle tone. Los melismas, esos dibujos que hacen, tampoco es fácil, porque él pasa de cabeza, pasa a su registro de pecho, a su voz media, pasa arriba, abajo, como si nada pasara, y es muy difícil hacerlo. Y además se expresa. Estuvo brillante, brillante. Felicitamos a Gabriel Enrique. Es la perfección. Como un ángel, un ángel. I mean, you are definitely a star. It was definitivamente una estrella. Es hermosa. Ah, sí, piel de gallina todo, sí, claro. Including you. Well, you know what? You could have sung something more obvious. The fact that you sang this song, I know the original, the Jacob Banks song, it is one of my favorite songs. You absolutely nailed it. Yeah! Wow. Way better, in my opinion, than your first audition. So I think you just maybe booked yourself a spot in the final. Yes! Ah, qué lindo. Oh, yes! I like it. Tiene que estar en la final, ¿no? I mean, you have an unbelievable talent, and especially from the second part of the song, you really showed what sets you apart from the other singers. I feel like, you know, you busted out some tunes that are unhuman. You know, it was incredible what we just heard. Incredible. Todos están asombrados realmente. Tan humilde. That's what makes you stand out. That's why people are going to remember you. That's why I believe you're going to be one of the two votes that move on to the next level. Yeah! Ay, a este último jurado no lo entendí, perdón. Fue muy rápido, mi inglés no es bueno. Eu gosto de cantar aquilo que eu sinto. E se não sentir, não tiver amor, para mim não vale de nada. O amor é tudo. I like to sing what I feel in my heart. And if it's not with love, then it doesn't mean anything. Ay, qué lindo es. Es un dulce de leche, diríamos acá. Realmente una maravilla. Si te gustó la reacción a Gabriel Enrique, acuérdate de suscribirte al canal Tuki al lado en la campanita para que te avise cuando sube más contenido. Tenemos unos participantes en América Got Talent que son una maravilla. Realmente me sorprenderé en la final, realmente. Así que bueno, les dejo un beso grande y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.